primera película de Alberto Fuguet era un escritor que yo había leído durante mi adolescencia. Siempre he sido muy buena para leer, me gusta mucho. Yo creo que puede ser que de repente para los ojos de las otras personas partir en el cine sea como tal vez como, no sé, más importante o con más peso. Pero para mí él fue la primera persona que me dio la oportunidad de hacer un trabajo profesional. Yo creo que yo hubiera estado igual de comprometida si hubiera sido televisión o si hubiera sido teatro. Yo había hecho en la escuela igual. Para mí la gran diferencia es que me llamó a trabajar una persona que yo admiraba. Que admiraba por sus libros, que admiraba por su trayectoria, que admiraba por sus artículos de periodista. Entonces, eso fue como súper importante para mí. También en ese momento trabajar con Luciano Cruzcoque, que era alguien que yo había visto en las teleseries cuando llegaba al colegio como con uniforme. Él actuaba en las teleseries y a mí me tocó que él fuera la primera persona con la que me tocó interactuar. También eso era como algo importante para mí, pero en ese momento yo no sabía qué me gustaba más hacer, si me gustaba más hacer cine, si me gustaba más hacer televisión, porque nunca lo había hecho. Sí me gustaba más ver cine. Entonces me imagino que en ese sentido sí fue como bonito partir por el género que era mi favorito para ver. Pero no sé realmente si eso hace que uno sea un actor como con más o menos peso. Yo creo que son todas las disciplinas igual de importantes, igual de bonitas, igual de esforzadas también. Se ensaya para la cámara, se lee un poquitito al principio para armar el personaje, para escucharse un poco las voces, pero se trabaja muy rápido, hay que hacer una cantidad de escenas al día y si no hay errores, en el fondo, o si el director está medianamente conforme con la toma, se sigue adelante. Y donde más hay ensayo y donde yo siento que hay más trabajo en equipo es en el teatro. El cine depende de cada director. Yo creo que hay tantas fórmulas como hay directores, como hay actores. También creo que los actores debiéramos tratar de trabajar con la mayor cantidad de directores posibles, porque también son cada uno una escuela. A mí en ese momento con Alberto era mi primer trabajo para Serrienda y me acuerdo que ensayamos, fue bonito porque además ensayamos en Mendoza, estábamos ahí, entonces ensayamos en la calle. Y bueno, también a mí me ha tocado trabajar harto con Nicolás López y con él también, a pesar de que ya somos un equipo súper afiatado y somos un grupo de amigos que hace películas, también tenemos harto ensayo. No sé, yo creo que depende de la película. Yo creo que es muy distinto hacer una película como En la cama, por ejemplo, de Matías Vice, que debe tener un montón de ensayo porque la película está basada en el diálogo y en la relación de dos personajes, o una película como puede ser, no sé, Braveheart, que me imagino que el ensayo está en que los extras se muevan todo al mismo tiempo, que el protagonista pueda ahí andar a caballo, no sé. Yo por suerte nunca he tenido, bueno, no siempre quiero ensayar más, yo creo que los actores siempre queremos ensayar más, siempre queremos sentirnos más preparados, aunque nunca nos sentimos más preparados, siempre queremos, pero yo por lo menos en mi experiencia siento que he tenido suerte. Que la gente con la que me ha tocado trabajar en cine me ha dado mi momento para poder ensayar, para aprender, para transmitir lo que quiere. No sé, yo creo que cada uno lo hace a su manera. Si se ha producido alguna diferencia en la manera en que los actores estamos enfrentando nuestros contratos televisivos, por decirlo así, es porque también aumentaron los proyectos que se están haciendo. Se empezaron a hacer más series, se empezaron a hacer películas, como que nuestra pequeña industria empezó a ser más productiva. Yo creo que empezaron a haber actores que por sus contratos televisivos de amarre de repente no pudieron hacer otras cosas que les parecían más interesantes, de repente viajar o parar o decir, ¿sabéis que este personaje que me estáis ofreciendo es el mismo que ya hice, no lo quiero hacer? Yo no me gusta hablar por los demás. En mi caso particular tuvo que ver con que yo llevaba mucho tiempo en Chilevisión, que es el canal donde yo partí y donde aprendí muchísimo. Y llegó un momento en que yo dije, bueno, tengo dos opciones, o me quedo aquí, súper cuidadita, digamos, y sigo haciendo lo mismo que llevo haciendo los últimos 4 años,
en un súper buen lugar, con una súper buena posición y todo, o me alejo un poco de esto y empiezo a buscar por otras partes, otros formatos. Yo tenía ganas de hacer series, tenía ganas de viajar también, que era una cosa que ya tenía que ver más con mi vida personal. Tenía ganas, por ejemplo, de hacer teatro y era una cosa que me daba entre susto y ganas, entonces también quería tener el tiempo, no quería tener un contrato con una teleserie que me llevara a salir a las 6 de la tarde todos los días, ensayar a las 11 de la noche. Quería poder manejar un poco más mis tiempos. A volver al teatro es desde la más completa admiración por el grupo con el que estoy trabajando. Yo le creo la última vez que hice una obra de teatro fue el 2007-2006 con amigas y grandes actrices, dirigió Willy Semler y fue una súper buena experiencia. Y desde ese momento no había tenido ni el tiempo, ni las ganas, ni el coraje, yo creo. Y ahora se me presentó esta oportunidad que para mí es como un regalito del cielo, porque es una obra sobre los Beatles, que para mí es una de las bandas con las que yo crecí y una de las bandas que a mí más me gusta, pero por lejos. Me tocó hacer el personaje de Linda McCartney, que es la buena, y nunca me toca ser la buena. Entonces eso también ha sido como un gran desafío para mí, como buscar en otro registro, buscar otras cosas. Y de verdad que estoy trabajando con un equipo de trabajo donde todos los ensayos me maravillo de la Mariana Muñoz, que es una tremenda directora, infinitamente creativa y que sabe muy bien cómo empujar a sus actores y está llena de ideas. La Emma Pinto, que es su asistente de dirección, que también es, pero así, pura luz. El director musical, Gonzalo, también, los músicos, los otros actores. De verdad que ha sido una experiencia para mí como completamente mágica. Y cuando veo y veo ese grupo que tengo al lado y veo a la Lorena Bocci, y veo a la Jan Amigo y veo a los chiquillos, a Gabriel Caña y a Gabriel Ursúa, y me doy cuenta de todo lo que los admiro y digo, bueno, yo estoy aquí, entonces me imagino que alguna pieza del puzzle soy y ahí es donde yo digo, bueno, esta es la pieza que me tocó. Y lo hago con mucha alegría y espero que mucha humildad, porque me siento aprendiendo todo el tiempo y de verdad que estoy como emocionada. Es una oportunidad maravillosa y nada, mucho trabajo y ponerle toda la buena onda y nada, y la música, o sea, son los Beatles. ¿Qué más se puede pedir?